Bueno, es un partido muy importante, claro que sí, porque es el que nos va a permitir seguir en la competencia. Creo que ganar este partido sería algo muy importante, no solo para esta selección, sino para todos los, bueno, para nuestra federación y para seguir confirmando el trabajo que se lleva hasta el momento, ¿no? Y bueno, de lo que hemos visto de Estados Unidos, pues es que, pues como siempre, es un equipo complicado que tiene muy buenas bases, muy buen proceso y que pues además tiene jugadoras de muchísima calidad. Y sí, enfrentar a Estados Unidos siempre tiene pues sus matices muy, muy interesantes. Bueno, creo que serán los detalles y pues reducir el número de errores, ¿no? Que pueden darse en el juego y buscar anotar, que creo que esa parte va a ser la más importante. Bueno, físicamente yo las veo muy bien, las veo listas para competir. La energía que proyectan es importante y ya tengo ganas de verlas en la cancha. Contamos con el equipo completo, afortunadamente, y bueno, eso me permite tomar buenas decisiones. Bueno, lo primero es ganar mañana y de ahí seguimos platicando, porque hay que ir partido a partido. Esto es un mundial y sabemos de lo complejo que son los rivales que hay. Creo que todas las llaves son difíciles, entonces primero hay que ganar mañana. Seguir confiando en el proceso que llevamos, en el trabajo que hemos hecho, si bien no se obtuvieron los resultados en esos partidos, tampoco refleja lo que podemos hacer el día de mañana. Creo que todas estamos muy emocionadas, no solo porque es Estados Unidos, pero también porque es pues octavos de final del Mundial y sabemos que hay que ganar para pasar. Entonces, el facto de que estamos contra Estados Unidos también nos pone hasta más emocionadas porque pues ya las conocemos y es un rival como que literal hemos jugado contra ellas ya como casi 4 veces, so, emocionadas todas. Creo que es un equipo muy fuerte y que utiliza su verticalidad mucho y que son muy atletas y muy usan su físico mucho y creo que pues con saber eso ya varias que jugamos en Estados Unidos sabemos cómo juegan y el tipo de estilo. Pues creo que especialmente en los últimos 2 partidos contra Australia y Colombia jugamos muy bien y creo que pues ya sabemos de qué somos capaces y creo que pues hay que afinar. Lo último que es solo meter gol, pero todo creo que nos fue muy bien. Claro, pues siempre contra Estados Unidos es algo, un rival muy fuerte y pues ser rival de CONCACAF nos pone como más feliz y más emocionadas. Pues sí, todas estamos muy emocionadas, creo que todas nos sentimos muy unidas y muy felices de todavía estar aquí porque ya muchos equipos se fueron, pero creo que estamos con ese sentimiento de estar unidas y estar juntas y listas para mañana.